qué tal mis amigos una vez más de música y ciencia les da la bienvenida a su canal favorito así que en esta noche vamos a estar tratando el tema que tiene que ver con el ciclo hidrológico les recordamos que en este curso tutorial estamos trabajando todo lo que tiene que ver con el curso de cátedras de hidrogeología y hoy nos toca este es el tercer tema sobre el ciclo hidrológico. Cuando vemos este quema sobre lo que es el ciclo hidrológico, también le llaman ciclo de la vida o el ciclo del agua. El ciclo hidrológico no es más que un conjunto de procesos que se dan a través de lo que es el sistema de nuestra atmósfera, nuestro planeta, tanto a nivel de la, de la parte de la Tierra, así como del mar, así como del aire. Es decir, el ciclo, como su nombre lo indica, es algo que se repite. Es un conjunto de procesos que se dan en la naturaleza. Aquí vemos, por ejemplo, el sol, vemos aguas condensadas en la nube, vemos precipitaciones, vemos aquí escurrimientos, y vemos aquí infiltraciones. Todo eso tiene que ver con lo que es el ciclo hidrológico, el ciclo del agua o el ciclo de la vida, como también le llaman al ciclo hidrológico. Estos procesos, todos son procesos muy complejos y quizás nos llevaría mucho tiempo para poder entenderlo en un solo gráfico y mucho tiempo para explicarlo y será un poco aburrido. Pero de todos modos, hemos preparado el tema de tal manera que así vamos a ir complementando el conocimiento que nos da estos gráficos hechos por diferentes autores. Entonces, por definición de lo que es el ciclo hidrológico o ciclo del agua, tenemos la siguiente observación. El ciclo hidrológico es el proceso de circulación del agua entre las distintas partes de la hidrosfera. Y cuando nos referimos a la hidrosfera, es la parte donde tenemos agua en el planeta. Dice que se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una interacción o intervención de reacciones químicas y el agua circula de unos lugares a otros cambiando de estado físico. La mayor parte de la masa de agua se encuentra en forma líquida, sobre todo en los océanos y mares y en menor medida en forma de agua subterránea o de agua superficial como los lagos, ríos y arroyos. De hecho, muchos dicen que el planeta debería de llamarse planeta agua y no planeta Tierra por la proporción de agua con relación a lo que es la Tierra. Aquí tenemos un gráfico que tiene un poquito más de resolución y quizá podemos apreciar de manera más sencilla cómo son los procesos que se dan. Obviamente estos procesos en esta lámina están bastante reducidos. Si comenzamos, digamos, con la las grandes evaporaciones que se dan a través de los cuerpos de aguas, en especial del mar, podríamos decir que el agua se evapora por el calentamiento del sol, se condensa en la nube por las condiciones que tenemos a, a grandes alturas, pero... Una corriente de aire caliente debilita esas nubes y permite que el agua que está condensada se precipite en forma de lluvia, en forma de granizo, en forma de nieve. Luego esa agua, al caer en zonas protegidas, zonas de grandes bosques, comienza entonces a correr a través de los arroyos, de los lagos, de la laguna, en fin, cuerpos de aguas superficiales y se distribuye en, según el área donde esté localizada la lluvia. Y parte de esa agua se va de infiltración. Al infiltrarse alimenta eh, las formaciones acuíferas que están bajo nuestros pies en la diferente estratigrafía de los suelos y de las rocas. La segunda fracción por su importancia la es la del agua acumulada como hielo, sobre todo en los caquetes polares árticos y antártico, es decir, la mayor cantidad de agua la tenemos en los mares. La segunda parte la tenemos en lo que serían los caquetes polares, asimismo, una parte pequeña en glaciares de montaña y sobre todo en las latitudes altas y medias de la banquisa. Por última, la menor fracción que está presente en la atmósfera como vapor o en estado gaseoso o como nubes. Esta fracción atmosférica es, sin embargo, muy importante para el intercambio entre comportamientos y para la circulación horizontal del agua, de manera que se asegura un suministro permanente a las regiones de la superficie continental alejada de los depósitos principales. Aquí tenemos otro gráfico de lo que sería el ciclo hidrológico o el ciclo del agua tan importante y que podemos considerar. Vemos acá, como yo les decía al principio, masa de aire caliente que se mueve hacia el continente. Entonces choca con las nubes condensadas y se da el fenómeno de precipitación. Aquí podemos ver algunos glaciales, lagos ríos, lagunas y el océano. Hay precipitación distribuida a nivel de lo que es el océano y precipitación a través de los grandes continentes, las islas, en fin, todo lo que es tierra. Y como decíamos, una de las partes del agua que cae se infiltra. Ese es un fenómeno que se repite y básicamente lo que hace es que se transforma de un estado a otro, pero según se dice el mismo en todo el año. Dice que la circulación y conservación del agua en la Tierra se llama ciclo hidrológico, ciclo del agua, y que el agua existe en la Tierra en tres estados, sólido, hielo, nieve, líquido y gaseoso, o vapor de agua también se habla de gel. En los océanos, ríos, nubes, lluvia, está en constante cambio. El agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes se precipita, la lluvia se infiltra por la Tierra, etc. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no cambia. Este quizás sea uno de los gráficos más conocidos con relación a lo que es el ciclo del agua, el ciclo hidrológico de la USGS. Este gráfico puede mostrar claramente estos procesos atmosféricos que hemos estado compartiendo desde el principio de esta presentación, y vemos en línea clara cómo ocurre en la dirección de, esta, de estos pequeños vectores, cómo ocurre el ciclo. Sí. Hacia arriba, en, en la evaporación, evapotranspiración de las plantas, la transpiración y demás proceso, y luego en la precipitación, el vector cambia. Entonces, una vez que cae también, hay varios componentes de estos vectores, los que son superficiales y los que se infiltran. Dice que el ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua de la superficie del océano. Realmente, este es un decir porque si es un ciclo, no se sabe qué fue primero, pero esto estableciendo más o menos razonamiento lógico. De que si la lluvia cae, entonces es porque de alguna manera hubo evaporación masiva. Entonces, mirándolo desde esa lógica, es que dice que el ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua de la superficie del océano por ser la mayor cantidad. Dice que a medida que se eleve el aire húmedo, se enfría y el vapor se transforma en agua, que era lo que decía al principio, es lo que le llaman la condensación. Luego, esas gotitas que se van juntando, durante mucho tiempo forman las grandes tubes y luego por el tema de la gravedad, por su propio peso, caen y eso, fenómeno, a ese fenómeno le llamamos precipitación. Si en la atmósfera hace mucho frío, dice que el agua cae como nieve o granizo, si es más cálido caerá en gota de lluvia. Una parte del agua que llega a la superficie terrestre será aprovechada por los seres vivos, otro discurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un lago o el océano. A este fenómeno se le conoce como escorrentía. Pueden ser las escorrentías superficiales o las escorrentías subterráneas. Este es otro gráfico también que muestra el ciclo hidrológico y el aprovechamiento por los ecosistemas y cómo se da el ciclo. Un poco de resolución le falta, pero se entiende. Otro porcentaje del agua se filtrará a través del suelo formando acuífero o capas de agua subterránea conocidas como capas freáticas. Este proceso es la infiltración de la capa freática, a veces el agua brota en la superficie en forma de fuente, formando arroyos o ríos. Tarde o temprano toda esta agua volverá nuevamente a la atmósfera debido principalmente a la evaporación, es decir, que se repite el ciclo. Este gráfico también me gusta mucho porque es un gráfico bastante claro para entender el ciclo hidrológico. Aquí podemos, por ejemplo, ver en esta zona alta cómo fluye, el, el, valga la redundancia, el flujo superficial hacia las direcciones, estamos en montaña, y cómo puede ocurrir la infiltración una vez que cae la lluvia. Parte del agua que cae automáticamente se va infiltrando a través de la plataforma, suelo, vegetación, que se forman en los bosques y se da la infiltración. Luego tenemos también la infiltración que ocurre a través de los ríos que de alguna manera recargan o alimentan estas formaciones acuíferas subterráneas y los lagos. Y en la zona marina también se da este fenómeno de infiltración. Y luego ya estaremos hablando sobre eso, sobre la intrusión salina o intrusión marina. Y además aquí nos muestra, por ejemplo, Aquí un corte del acuífero, que es donde esas aguas que se percolan a través de la diferente estratigrafía o las diferentes capas, vamos a decir, de suelos y de roca, llegan y se reúnen. De ahí habrá una clasificación de esos acuíferos que ya estaremos hablando en detalle en un tema para los acuíferos solamente. Seguimos con el tema de lo que es el ciclo hidrológico, vamos a hablar de la fase que tiene el ciclo hidrológico. Dice que el ciclo del agua tiene una interacción constante con el ecosistema ya que los seres vivos dependen de ésta para sobrevivir y a su vez ayudan al funcionamiento del mismo. Estamos hablando de los distintos procesos que mostrábamos en los gráficos y que son las fases que se tienen que dar para que el ciclo se mantenga en la tierra y haga posible la vida y todos los beneficios que obtenemos de este ciclo. Esos procesos ya un poquito más extenso explicándolo son la evaporación, que sería el primero, mencionándolo acorde con el criterio que mencionábamos anteriormente, de que la, si hay precipitación es porque hay mucha agua que se ha evaporado. Entonces el agua se evapora, como decíamos, en la superficie oceánica sobre la superficie terrestre, y también por los organismos en el fenómeno que se llama transpiración en planta y sudoración en animales. Esa transpiración la llaman también evapotranspiración. Los seres vivos, especialmente las plantas, contribuyen con un 10% al agua que se incorpora a la atmósfera. Obviamente, la mayor cantidad de agua es la que se evapora a través de los grandes océanos, como decíamos. Y aquí podemos ver este gráfico que muestra varios de esos procesos a través del cual se da este ciclo hidrológico la precipitación que viene obviamente al, al chocar las nubes con, con aire caliente el sol que calienta que parte del proceso las plantas con el tema de la evapotranspiración el tema este también de los cuerpos de agua que también se evaporan ya sea a través de la misma planta que alimenta o ya sea a través de del suelo que tiene una fase también de devolver a la naturaleza parte de esta agua que la, que la naturaleza le, le proporciona el segundo fenómeno es la condensación es otro proceso que se da dentro de lo que es el ciclo hidrológico que dijimos que el agua en forma de vapor sube y se condensa en la nube Constituyendo grandes gotas minúsculas que se encuentran reunidas y que, con el tema de lo que es el peso y con el tema de lo que son las corrientes calientes de aire caliente, al final termina en el tercer proceso que es la precipitación. Y cuando se produce la precipitación, cuando esas gotas de agua que forman las nubes se enfrían, acelerando la condensación y uniéndose las gotas de agua para formar gotas mayores que terminan por precipitarse a la superficie terrestre en razón a su mayor peso. Una de las causas, la precipitación puede ser de varias formas, puede ser sólida, nieve o granizo o líquida, como la lluvia. Estamos un poquito redundando porque este es un curso básico y queremos que se entiendan estas terminologías que no son muy comunes. Aquí tenemos también el ciclo hidrológico, como ustedes pueden ver, un poquito más sencillo pero de alguna manera ilustrativo, con todos los procesos y, y con algunas cosas que se dan. El próximo proceso, que sería el 4, es la infiltración. ¿Cuándo ocurre la infiltración? Cuando el agua que alcanza el suelo penetra a través de sus poros, es decir, de las formaciones de los suelos, y pasa o atraviesa también... Las rocas que tienen estructuras diversas, y eso lo vamos a decir más adelante también, lo vamos a explicar. Entonces, de esa manera, el agua va reuniéndose en depósitos subterráneos, que es lo que le llamamos los acuíferos. La proporción de agua que se infiltra y la que circula en las superficies, y la, la de la superficie le llaman escorrentía, Va a depender de la permeabilidad del sustrato, es decir, qué tan, qué tan permeable o permisivo a dejar pasar a, tra a través de su superficie o de su estructura el agua. También el tema de la pendiente es importante, a mayores pendientes menos infiltración, a menores pendientes el agua eh, se mueve mucho más lenta, horizontalmente, lo que permite una mayor cantidad de agua en vertical. Y otro elemento que influye es la cobertura vegetal. De manera pues que para que haya infiltración necesitamos que estos elementos estén concatenados. Pendiente, cobertura vegetal, eso es importante. Y los tipos de suelos y los tipos de roca. Parte del agua infiltrada vuelve a la atmósfera, como decíamos anteriormente, por evaporación o por la transpiración o evapotranspiración de las plantas que la atraen con sus raíces más o menos extensas y profundas. Otra parte se incorpora a los acuíferos ya permanentemente y de esa no se evapora y alcanza niveles de agua estancada que es las que circulan y forman los bolsones de agua que le llaman acuífero. Parte del agua subterránea alcanza la superficie Allí donde los acuíferos, por la circunstancia topográfica, intersecan, es decir, se cortan con la superficie de terreno. Tal es el caso, por ejemplo, de un lago, de una laguna, que es un acuífero subterráneo y que permite la salida en algún punto. Eso le llaman acuíferos libres, prácticamente. Otra forma de mostrar el ciclo hidrológico de la Tierra, como ustedes pueden ver, este es un gráfico bastante ilustrativo. El quinto proceso es la escorrentía. ¿Qué es la escorrentía? Que ya la mencionamos anteriormente. Este término se refiere a los diversos medios por los que el agua líquida se desliza cuesta abajo por la superficie de terreno. Mencionamos el tema de la pendiente. Mientras mayor sea la pendiente, mayor cantidad de agua va a correr a través de cauces o de relieve, vamos a decir así, las grandes depresiones. En los climas no excepcionalmente secos, incluido la mayoría de los llamados desérticos, la escorrentía es el principal agente geológico de erosión y de transporte de sedimentos. Eso es importante. El sexto proceso se llama circulación subterránea, que se produce a favor de la gravedad, como ya habíamos explicado, como la escorrentía superficial de la que se puede considerar una versión se presenta en dos modalidades la subterránea. Primero, la que se da en la zona vadosa, especialmente en roca calcificada. Las rocas calcificadas son aquellas rocas que de alguna manera tienen huecos y que tienen frisuras bastante grandes y permite que el agua pueda penetrar mediante esta formación. Eso lo podemos ver en algunos casos que vemos ríos superficiales que en algún momento desaparecen debajo de la tierra. Eso es porque han penetrado a una zona kárstica, a una zona de caverna, donde toda el agua que corre superficialmente, pues, se infiltra y alimenta de alguna manera esas formaciones llamadas los acuíferos. Esa es una de esa circulación subterránea. La segunda es la que ocurre en los acuíferos en forma de agua intersticial que llena los poros de una roca permeable, de la cual puede incluso remontar por fenómenos en los que interviene la presión y la capilaridad. De manera pues que también los poros que tiene el material van acumulando agua y se van moviendo de manera lenta y diferente dependiendo del tipo de formación que tengamos. Aquí tenemos otro gráfico de cómo ocurre ese movimiento a partir de la precipitación o a partir de la evaporación si que tomamos el fenómeno. En la séptima parte o, o, o el séptimo proceso es la fusión. ¿Qué es la fusión? Es el cambio de estado que se produce cuando la nieve pasa a estado líquido o al producirse el deshielo. Por ejemplo, en los países donde tenemos nieve, en el verano, cuando comienza a, el sol a, a intensificar sus rayos, entonces comienza el deshielo por el cambio de temperatura. El octavo proceso es la solidificación. Al disminuir la temperatura en el interior de una nube por debajo de cero grado, el vapor de agua o el agua misma se congelan. Y una vez que se congela, se precipitan en forma de nieve, granizo, siendo la principal diferencia entre los dos conceptos que en el caso de la nieve se trata de una solidificación del agua de la nube que se presenta por lo general a bajo altura. Al irse congelando la humedad y, los, y las pequeñas gotas de agua de la nube se forman copos de nieve que son cristales de hielo polimórficos, es decir, que adoptan numerosa forma visible al microscopio, mientras que en el caso del granizo, es el ascenso rápido de las gotas de agua que forman una nube lo que da origen a la formación de hielo, el cual va formando el granizo y aumentando de tamaño con ese ascenso. Y cuando sobre la superficie del mar se produce una manga de agua, es decir, una especie de tornado que se produce sobre la superficie del mar cuando está muy caldeada por el sol, este hielo se origina en el ascenso del agua por adherencia del vapor, y agua al núcleo congelado de las grandes gotas de agua. Estoy explicando el proceso de solidificación, cómo es que se da. Otra vez aquí tenemos una especie de ciclo hidrológico. Aquí muestra corriente subterránea, percolación, que no es más que el paso de las aguas de las estratigrafías superiores a las inferiores y todo lo que ya habíamos explicado en cada uno de estos procesos. ¿Cómo se distribuye espacialmente el agua en el planeta? Dice que el agua se distribuye desigualmente entre los distintos compartimentos y los procesos por los que estos intercambian el agua se dan a ritmos heterogéneos. ¿Qué significa heterogéneo? Diferente. El mayor volumen corresponde, como habíamos dicho, al océano y luego le sigue en segundo lugar el deshielo glacial que produce grande. Cantidades de agua y después por el agua subterránea. Es importante porque en algunos países, por la, el relieve, la orografía de sus terrenos, se da que la mayor cantidad de agua son de fuentes superficiales. Sin embargo, cuando sacamos esta distribución espacial del agua en el planeta, es decir, a nivel de, mundial, a nivel del planeta, entonces vemos que el agua subterránea. Este en mayor cantidad y ustedes verán más adelante un gráfico para que vean esta diferencia. El agua dulce superficial representa sólo una exigua fracción y aún menor el agua atmosférica, es decir, el vapor y las nubes. Son pequeñas cifras. Aquí tenemos, por ejemplo, esta tabla. En esta tabla están los distintos depósitos, comenzando por el mayor, que es el océano, como habíamos hablado, los océanos. Estos valores que están aquí están, son, es el kilómetro cúbico, es decir, es el volumen, millones de kilómetros cúbicos. Es decir, en los océanos no tenemos, esas son cifras estimativas, obviamente. 1.370 millones de kilómetros cúbicos. O es sea, bastante agua. Eso representa más del 90%. En los caquetes y glaciares tenemos alrededor de 546 millones de kilómetros cúbicos, que representa en porcentaje casi un 9%. Luego viene el agua subterránea, que son alrededor de 9.5 millones de kilómetros cúbicos, que representa el 0.68, 0, en algunos países que usan coma. En el tema de los lagos, que ya son aguas superficiales, tenemos 0.68. Eh, o 0,125 que es alrededor del 0, o 0.01, es decir una ínfima parte. La humedad del suelo también es bastante pequeña. Es todo estos valores como decíamos millones de metros cúbicos, pero cuando lo vemos en por ciento, nos damos cuenta que son milésima, centésima y, y en fin cifras pequeñas con relación a las globales, a las más grandes como son los océanos principalmente. En la atmósfera podemos ver los valores también y en Arroyo y Ríos, que es lo que decíamos anteriormente, fíjense qué tan pequeño es el porciento que tenemos, que sería décima, centésima, milésima, diez milésima parte. Eh, a nivel de porcentaje. Hay también aquí algo de agua en el tema de lo que es la biomasa. Aquí tenemos los diversos depósitos y el tiempo medio que permanece. El agua en este tipo de depósito, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, en los glaciares, lo llamado glaciares. El tiempo de permanencia es de 20 a 100 años. En nieve estacional de 2 a 6 meses. Es decir, que el líquido se mantiene ahí y luego se derrite y cumple con su proceso del ciclo hidrológico. Y dura de 2 a 6 meses ese proceso. La humedad del suelo de 1 a 2 meses. El agua subterránea. La que le llaman somera, que es la que está en las estratigrafías no profundas, sino en las primeras capas, después de los suelos, entre medio de los suelos y, y quizá la primera estratigrafía de roca, duran de 100 a 200 años en el proceso. Todo va a depender de la formación, como decíamos, pero esos son valores estimativos para la mayoría de lo que son las formaciones que tenemos en el planeta. Entonces, las aguas subterráneas profundas, que son lo que le llaman acuíferos profundos, duran alrededor de 10.000 años de viaje en esas gotas de agua que, que han ido cayendo. En lagos, de 50 a 100 años, y en ríos, de 2 a 6 meses. Obviamente, como el movimiento de las aguas en los ríos es mucho más rápido, se va de y si las pendientes son grande pues aún más rápido ahora tenemos un concepto que se llama balance hídrico qué es el balance hídrico que es un tema importante y que debemos conocer dice que el balance hídrico o el balance total o hídrico a nivel del planeta es cero qué significa que es cero lo que entra lo que sale es cero para que se cumpla lo que es el ciclo hidrológico pero realmente si nosotros Hacemos una comparación de lo que es el balance hídrico en el mar, nos vamos a dar cuenta, y es lo que está diciendo aquí, que hay una diferencia, es decir, no nos da cero, sino nos da negativo. ¿Y qué significa eso? Que se evapora más de lo que se precipita. La cantidad de agua que se evapora del mar es mayor que la que se precipita en el mar, y te dirá, pero si se evapora del mar, en parte cae en el mar, así mismo, en parte cae en el mar. Otra cantidad, en vez de caer en el mar, cae en los continentes, las masas continentales y en las islas, en las tierras, o en la tierra, digamos así, o en parte de la tierra, porque el mar también está en parte de la tierra. Lo que estamos diciendo es que se precipita en el mar menos de lo que se evapora, pero en la tierra ocurre lo contrario, se precipita más de lo que se evapora por el aporte que le da el mar. Entonces hay un déficit por un lado, en la parte del mar hay un déficit y en el caso de la tierra hay un superávit. Ahí lo que le llamamos entonces una compensación. Esa compensación ocurre porque una vez que el agua llega a la tierra, mediante el fenómeno que mencionamos ahorita, o el proceso de precipitación o de caída del agua, lluvia, o nieve o granizo, Parte de esa agua se infiltra en la Tierra, pero la mayoría de las aguas superficiales en ríos abiertos, en cuencas hidrográficas, llegan de alguna manera al mar. Entonces por eso es que hablamos del tema de lo que es una compensación. Y se mantiene el proceso y se repite. El cálculo de balance hídrico puede realizarse sobre cualquier recipiente hídrico desde el balance hídrico global del planeta, que es el que nos estamos refiriendo ahora, hasta el de una pequeña charca, pero suele aplicarse sobre las cuencas hidrográficas. Es decir, la unidad de medida que agarramos para, para definir un ciclo hidrológico es en una cuenca. Es decir, agarramos una cuenca como referencia. Una cuenca hidrográfica que se entienda. Aquí tenemos varios procesos del ciclo hidrológico. Este es un esquema muy, muy bonito, me gusta mucho, está bastante claro. Yo creo que eso también le va a ayudar a ustedes a poder entender estos procesos. Si hasta ahora, con las explicaciones que hemos dado, no hemos llegado a convencer, y aquí pueden tener con este gráfico también algunas otras informaciones nuevas, pero en general, el, las mismas informaciones que hemos estado dando con relación al ciclo y con relación ahora a lo que es el balance. Con relación al balance dice que estos balances se hacen para un determinado periodo de tiempo. Es decir, cuando usted calcula el balance hídrico en una cuenca, usted lo tiene que calcular para un periodo de retorno X, que puede ser de 5, 2, 10, 25, 50, 75, 100 años, 500 años, hasta mil años. Obviamente a la hora de usted hacer un diseño, no lo hace para, para lluvia de de mil años, periodo de retorno de mil años, sino que usted lo hace para menos. Todos los tipos de estructura se, hace, se construyen tomando en consideración algún periodo de retorno. Entonces, al final, usted tiene unos valores que son el balance. Aquí tenemos este gráfico que también es bastante explicativo sobre lo que es el ciclo hidrológico. Me parece que es muy interesante también que ustedes lo chequen. Van a tener la presentación para que puedan verla cuantas veces quieran. Hay algunos efectos químicos del agua, que es importante que lo sepamos. Muchas personas creen que toda el agua que corre a través de las fuentes hidrográficas superficiales son aguas limpias, son aguas buenas. No es así. Hay efectos químicos del agua, y vamos a ver por qué. Dice que el agua al recorrer el ciclo hidrológico transporta sólidos y gases en disolución, por ejemplo el carbono, el nitrógeno y el azufre que son todos los elementos importantes para lo que son los organismos vivientes, incluyéndonos a nosotros. unos son volátiles, es decir algunos como compuestos y solubles solubles son los que se disuelven en el agua. Y por, o en líquido y por lo tanto pueden desplazarse por la atmósfera y realizar ciclos completos semejante al ciclo del agua, al ciclo hidrológico que acabamos de explicar y otro solo soluble por lo que solo recorre la parte del ciclo en que el agua se mantiene líquida. Si el agua cambia de estado ya ellos se mantienen inertes. Esas son diversas opiniones. La lluvia que cae sobre la superficie del terreno contiene ciertos gases y sólidos en disolución. Eso la mayoría lo conocemos, sobre todo lo que somos del área de la hidrogeología o de la hidrología. El agua que pasa a través de la zona insaturada de humedad del suelo recoge lo que le llaman dióxido de carbono del aire y del suelo, y de ese modo aumenta de acidez. El estado ácido aumenta. En estas aguas. Estas aguas ácidas o esta agua ácida, al llegar en contacto con partículas del suelo o roca madre, disuelve algunas sales minerales. Si el suelo tiene un buen drenaje, el flujo de salida del agua freática final puede contener una cantidad importante de sólidos disueltos que irán finalmente al mar. Pero pueden pasar a través de un lago o pueden pasar a través de un río y pueden ser estas aguas tomadas por personas. Podríamos decir en una zona de volcán donde hay muchos elementos azufre y que son nocivos para la salud y pueden estar contaminando un acuífero subterráneo, y las personas pueden tomar este tipo de agua. Es decir, hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar el agua en estado natural sin recibir por lo menos un tratamiento previo. Si el agua del suelo se mueve en sentido ascendente desde hacia arriba por efecto de la capilaridad y se está evaporando en la superficie, las sales disueltas pueden ascender también en el suelo y concentrarse en la superficie, donde es frecuente ver en estos casos un estrato blancuzco producido por la acumulación de sales. Eso es importante. Cuando se añade agua de riego, y esto es importante también que me le pongan atención, cuando se añade agua de riego, el agua es transpirada, pero las sales, es decir, que contiene pesticidas muchas veces o fertilizantes, ¿qué pasa con eso? Se quedan en el suelo y a veces van creando esa capa permanente y se van superponiendo una y otra más y eso va de alguna manera impidiendo las infiltraciones. Si el sistema de drenaje es adecuado, y se suministra suficiente cantidad de agua en exceso, como suele hacerse en la práctica de riego superficial, y algunas veces con el riego por aspersión, estas sales se disolverán por el solvente, tiene más agua, y serán arrastradas al sistema de drenaje. Si el sistema de drenaje falla, o es malo, o la cantidad de agua suministrada, el solvente, no es suficiente para el lavado de las sales o de los suelos, estas se acumularán en el suelo hasta tal grado en que las tierras pueden perder su productividad. Eso es importantísimo. Tenemos este gráfico, que es una fotografía. Podemos ver este suelo. Miren acá algunas partes que se ven como media blanca. Quizá no sea el gráfico más adecuado, pero este fue el que yo pude encontrar a nivel de foto para que ustedes puedan verlo, pero más o menos es algo así como esto que se puede ver acá, ese, esa parte que parece como si fuese caliza, pero no necesariamente caliza, puede ser que arriba todo eso que te ven sea limo y abajo haya arcilla y demás entonces hay un mal drenaje en ese terreno y esas acumulaciones de sales se van manifestando a través de ese color fíjense, eso es todo lo que tenemos con relación a lo que es el ciclo del agua, el ciclo hidrológico, o como muchos le llaman el ciclo de la vida. Estas son las referencias bibliográficas de donde pudimos sacar parte del material que utilizamos en esta presentación. Les recomendamos leer esos libros que son interesantes buscar esos artículos ya en extenso para que puedan tener mayores referencias y que como dijimos en el video anterior. Esto les sirva a ustedes de guía. Prácticamente esto es como una especie de pinceladas o de ayuda, pero como decíamos, no podemos sustituir lo que está en los libros. Lo que está en los libros es, y es información importante, e información detallada que le va a esclarecer mucho más que lo que hemos tratado acá, que hacemos un esfuerzo para hacerle entender como académicos que somos, para que usted pueda tener una referencia y una idea de estos temas tan interesantes. Así que yo le agradezco su atención, espero que bajen los videos, lo vayan guardando, suscríbanse para que tengan acceso a todos estos videos y cada vez que vayamos subiendo estos videos usted lo pueda recibir en su correo y pueda ya manejarlo como está la tecnología desde su celular, su iPad, su iPod, su tablet, en fin, su PC, su laptop, lo que usted quiera. Pero ya tiene este conocimiento ahí y lo puede estar escuchando como podcast o puede simplemente ver estas imágenes y ver este intercambio de estos videos para que tenga mayor comprensión. Como dicen, una imagen vale más que mil palabras, pero si no tiene tiempo en algún momento, puede utilizarlo como podcast. Por eso estamos leyendo la mayoría de las cosas y explicamos donde entendemos que es necesario para que usted tenga las ideas bien claras. Yo les agradezco su atención y les invito a pasar por nuestra página de música y ciencia para que puedan no solamente tener este contenido, sino otros contenidos más de otros cursos que hemos estado ofreciendo en el área de la ciencia y la tecnología, así como de la música. Le veré en el próximo video. Espero que podamos seguir juntos aprendiendo sobre estas cosas y compartiendo. No olvide compartir con sus amigos, con sus familiares estas informaciones. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.